Darío batió el récord del mundo en Ismailia, Egipto, en el año 2007, pero a partir de ahí no nos dejaron competir. Y vamos a mostrar por qué. Darío, por favor, sostenga la barra. Este es un peso que para él es... Estamos jugando, pero por la toma de sus manos. Claro. En este momento él no puede participar oficialmente dentro del juego. Ah, por cómo él agarra. Exactamente, por las manitos de él, por cómo lo agarra. Claro. Por eso no lo dejan participar. No lo dejan participar. Darío hubiese sido medalla de oro en los Juegos de Beijing y hubiese sido medalla de oro en los Juegos de Londres. El único argentino que puede sacar dos medallas de oro. Levantó el... Haga un poquito si quiere. Levantó, ¿cuánto me dijiste? ¿220 el récord? El récord del mundo que él batió en la categoría 48 es de 170. 170, bueno. Y posteriormente levantó mucho más. Levantó mucho más. Vamos a analizar todos los números y mucho más mientras Darío sigue haciendo, pide que lo agarremos como diciendo agarrá, que todavía no entra en calor, flaco, agárramela. Tranquilo Darío, ¿estás bien? Sí.